salas de cine son una parte importante en la diversión de los capitalinos. Durante las décadas de los 60, 70 y 80 existieron más de 50 en el área de San Salvador, 3 por cada distrito. No había diversión como hay actual, hay un DVD o hay películas por internet, hay más libertad hoy de todo. Alejandro Díaz visitaba el cine todos los fines de semana y asegura que fue el lugar perfecto para conquistar a las chicas. En aquella época cuando uno pues conquistaba una hembrita, uno trataba de pues ser un poco cortés, hablarle, ¿va? Un romance pues en palabras y una conquista que uno hacía. Otro atractivo para los usuarios fue la permanencia voluntaria. Hace 25 años, Teodoro Montes, acompañado o de forma solitaria, disfrutaba de este servicio en la avenida, como es conocido el edificio, que ahora sirve como mercado. Sí, a permanencia voluntaria, que usted podía estar hasta que llegara el término de la película. Usted podía salir a comer, a beber alguna cosa. Abierto en 1955 y clausurado en los 90s, fue el favorito de muchos. José Julio Díaz afirma que era un cliente recurrente años atrás. Lo que me gustaba tal vez era las de películas de acción. Eso era más que todo, ver de peleas, de todo. Cada mes, Leonilo Gallardo y sus amigos llegaban al Cine Libertad. Con 4.000 butacas, este servía como auditorio para eventos de boxeo, lucha libre y cualquier actividad masiva. Incluso aquí se presentó el actor y cantante mexicano Pedro Infante. Este desapareció en los 80s y ahora se encuentra en abandono. Cuanto a películas que pasaban en esa época eran de Vicente Fernández, ¿verdad? Películas más que todo mexicanas pasaban. Y si hablamos de salas lujosas, en la zona céntrica de San Salvador se encuentra el Cine Apolo. En la actualidad, dentro del local se han establecido diferentes comercios e incluso una iglesia. Pequeños y grandes disfrutaron durante décadas de estos cines. Fue ahí donde sus fantasías se volvieron realidad. A diferencia de muchos cines, existen 3 en funcionamiento. Uno de ellos está ubicado sobre la Avenida España. El Grand Majestic proyecta películas desde 1967. Cuenta con 3 salas que aún siguen siendo visitadas por los salvadoreños. Dice que nosotros cuando veníamos al cine aquí, pues aquí más que todo este de aquí, era bien sano, venía uno de estudiante, pues lo dejaban pasar, le cobraban un poco menos por sea el carnet de la escuela donde uno estudiaba, ¿verdad? Y veía películas de acción, películas bonitas, pues. En el país, ir a las salas de cine aún es una de las actividades preferidas por los salvadoreños. La diferencia radica en el precio y la calidad de las imágenes de las películas que se proyectan en la actualidad. Melissa Rodríguez para Tele 2.